estoy en compañía de Diego Sanjurjo, especializado en temas de seguridad, en armas y en políticas públicas. Gracias por estos minutos. Un gusto estar acá. ¿Cómo están? Bueno, volvemos a hablar después de varios meses muy enfocados en todo lo que es la pandemia, de estos hechos de violencia, tal vez en un recordatorio de un tema que ya venía en la agenda, que es el nivel de homicidios que tenemos en nuestro país. Y en ese sentido te pregunto, ¿es una sorpresa esto que pasó ayer o habían elementos de alguna manera que podían indicarnos que cosas como esta pueden llegar a pasar? Sí, es una buena pregunta. Yo creo que para todo el mundo fue sorpresivo, ¿no? Pues es un acto terrible al que no estamos acostumbrados, pero hasta cierto punto yo diría que es consecuente con los niveles de violencia que tenemos en las estadísticas, ¿no? Es decir, a veces no nos damos cuenta porque está muy concentrado en el territorio, pero Uruguay tiene la cuarta tasa más alta de homicidios de América del Sur y Montevideo es la segunda capital de América del Sur con la mayor tasa de homicidios. Solo Caracas está peor que Montevideo. Es algo de lo que casi no se habla. Solo Caracas. Entre capitales de América del Sur. Solo Caracas, después viene Montevideo. Lo que pasa es que está completamente territorializado los homicidios, ¿no? Y por eso hablamos pocos de ellos. Pero tenemos tasas muy altas y, claro, nos estamos empezando a acostumbrar los uruguayos a ver cada vez más este tipo de crímenes muy sanguinarios, terribles, donde realmente delincuentes bueno, eso es lo que creemos que pasó, ¿no? Se enfrentan al Estado y se arriesgan de una manera a la que no estamos acostumbrados. Y, por desgracia, creo que nuestra sensibilidad también a estos temas va menguando, ¿no? Que es lo que ha sucedido en otros países de la región y esperemos que en Uruguay le podamos dar vuelta. Por supuesto que faltan muchísimos elementos arriba de la mesa para saber exactamente qué es lo que sucedió, pero con lo que sabemos ahora sobre la escena del crimen que estaba planteada, tal como está planteada la cosa, ¿crees que hay elementos como para decir esto puede haber sido un mensaje y en todo caso, para quién? No lo sé, son conjeturas. Es decir, lo que es seguro es que cuando, o sea, por un lado hay un mensaje, sí, para el Estado puede ser, pero a la vez también cuando hay asesinatos de este tipo, también muchas veces se busca dar un mensaje dentro del mundo delincuencial, ¿no? Si lo que tenemos en Uruguay en materia de crimen organizado es toda una hipótesis, ¿no? Podría ser sí, pero es una hipótesis. Lo que tenemos en materia de crimen organizado en Uruguay son células locales, pequeñas, que se juntan con otras, se vinculan con otras a nivel nacional, a nivel local, a nivel internacional, a veces, para suplir una demanda que hay por algún bien ilegal, ¿no? Como pueden ser las drogas, por ejemplo. Son pequeñas células, ¿no? Y lo que está sucediendo es que vemos que en el contexto del COVID, por ejemplo, que también es una hipótesis interesante, la demanda de drogas, que es relativamente inelástica, es decir, los adictos a las drogas siempre consumen drogas, no importa si pierden el trabajo o si hay menos dinero a la vuelta, se mantiene estable, pero la oferta ha bajado porque las drogas les cuesta más entrar a Uruguay. Entonces, las fronteras cerradas, por ejemplo. Fronteras cerradas, los aviones tampoco están volando. Entonces, bueno, cuando la oferta se disminuye y la demanda se mantiene constante, los precios aumentan. Y eso automáticamente hace que la competencia entre narcomenudistas, por ejemplo, por controlar un territorio y dominar, digamos, la escena de drogas en ese pequeño territorio, da lugar a más violencia. Es decir, la pandemia puede estar jugando un rol, o sea, no en este caso puntual, digo en general, en el accionar de bandas criminales. Eso sin duda, yo creo que sin duda lo que se esperaba, si mezclamos algunas teorías criminológicas con lo que sabemos del crimen organizado, lo que podíamos esperar de esta pandemia era que bajaran las rapiñas y los hurtos y aumentasen los homicidios, los ajustes de cuentas. Bueno, esto tiene algo que ver con eso. Y lo que vos decías del mensaje, para muchas de estas células por lo general están compuestas por jóvenes de contextos marginales que ganan muy poco dinero, pero que añoran, lo que quieren es convertirse en pequeños mafiosos y ir subiendo la cadena, digámoslo así. Y bueno, este tipo de delitos lo que muestran es, bueno, mirá, soy una persona que no tiene miedo a nada, soy muy violento, soy sanguinario, no tengo miedo, y eso es un mensaje, puede ser para el Estado, pero también puede ser para el resto, para la competencia. O sea, en un escenario como este, el tema de la violencia que está operando en bandas narcotraficantes, en el crimen organizado en nuestro territorio, tiene a tu juicio que estar sobre la mesa de las hipótesis, digamos. Ah, sin duda, ¿no? Creo que está, no creo que es la más ni que hablar, pero tal vez mañana nos encontramos con que haya
que esto venga por otro lado, no, que tenga otra, otras características. Perfectamente podría venir por otro lado. Pero hay elementos como para decir, bueno, este tema tiene que estar arriba de la mesa. Bueno, a ver, venimos desde hace años, a los policías les vienen robando las armas 9 milímetros, ¿no? Las pistolas 9 milímetros. Es un arma que es tiene una calidad muy alta, es una buena arma de fuego, y por eso los policías de todo el mundo la quieren tener, ¿no? ¿Qué pasa? Que en América Latina tenemos países donde es legal venderle esas armas a los ciudadanos, como Uruguay, y países como Brasil, como México, con mucha demanda, donde es ilegal. Entonces ahí automáticamente se transforma y se vuelve un mercado ilegal en el cual hay personas que demandan ese tipo de armas. Y bueno, en Uruguay se ha vuelto un negocio rapiñar y a veces matar a policías para quitarles el arma de fuego. En este caso también les robaron el arma, entonces es una posibilidad importante. No, incluso si mañana descubrimos que es por otra razón que sucedió este crimen, el crimen organizado en Uruguay está instalado y está expandiendo, ¿no? Desde hace una década o más. Tenemos que tenerlo en cuenta. ¿Qué desafíos le genera al Estado uruguayo el hecho de que cada vez estén viendo más episodios que denotan una violencia brutal? Porque está este caso ayer de estos tres infantes de Marina, pero también está el caso de una persona como este árbitro de fútbol que le van a robar el auto y termina siendo asesinado. O un caso de violencia familiar, presuntamente, en el que un padre mata a sus dos hijos, o presuntamente es el responsable. Es decir, están habiendo episodios que tienen muchísima violencia y que terminan con la muerte, y eso me imagino que es un desafío a la hora de pensar políticas públicas. Sí, por supuesto. A ver, está el nuevo gobierno está en una encrucijada dificilísima, ¿no? Como todos los problemas sociales complejos, esto es muy complejo, ¿no? Y las alternativas que tenemos a disposición para reaccionar con el tiempo se han ido reduciendo. O sea, hay cada vez menos posibilidades de hacer algo. Y bueno, porque mirá el contexto que tenemos actualmente. Todos queremos rehabilitar a la mayor cantidad de presos posibles, ¿verdad? Queremos que vuelvan a trabajar. Ahora, estamos en un contexto donde hay un 30% de desempleo juvenil, es el quinto más alto de América Latina. Tenemos un sistema educativo donde solo el 40% termina el liceo, ¿no? Tenemos a un casi 90% de presos que tienen problemas de adicción a las drogas. Es decir, la posibilidad de que esas personas puedan realmente conseguir un trabajo son muy pocas, es la realidad. Y tenemos estos grupos criminales a los cuales hemos dejado, ya sea porque no supimos cómo hacerlo probablemente, pero hemos dejado que se extendiesen en el territorio, que tuviesen cada vez más poder de fuego. Y bueno, la LUC es un poco una reacción a eso, es decir, mira, no tenemos muchas más alternativas que apostar firmemente por la inhabilitación y por la cárcel, ¿no? En parte eso es lo que está haciendo el Estado. Para luchar contra el crimen organizado lo que hay que hacer es muchísima investigación, muchísima inteligencia y entender, bueno, toda esta cadena que es económica, es un mercado ilegal. Hay que estudiarlo y hay que ver qué huecos hay y cómo podemos contrarrestarlo, cómo podemos cambiar los incentivos para que estas células no sientan que van a ganar mucho dinero con poco riesgo, ¿no? Diego Sanjurjo, muchas gracias por estos minutos. A ustedes, muchas gracias. Hacemos una tanda y ya seguimos con más BTV Noticias.